dos payasos en el cirque de Jafar. Este es el cirque. Y aquí tenemos a Jamil. Ha hecho de liebre el tío. Corriendo. Dos payasos en el circo. Pero bueno, hemos llegado al cirque de Jafar, que es la historia, y tela cuando veáis los vídeos. Bueno, esto será para el vídeo, os lo diré cuando esto. Os lo estaréis viendo ya porque lo habré puesto. Madre mía, qué cacao tengo, ¿eh? Totalmente. Esto, los saltos que han sido terribles. Mirad, mirad qué chulo, mirad qué bonito. Esto es el final del... O el principio, según lo cojas. Nosotros vamos a seguir ahora por ahí, nos vamos a subir por esos pinos y vamos a acampar ahí arriba, de esos pinos. Si el tiempo... 3 kilómetros, ¿no? 3 kilómetros. Sí, una cosa así, si el tiempo lo permite. ¿Eh? Le da vergüenza, ha dicho que iba al YouTube y al Facebook y dice que no. He dicho que sí, no pasa nada. Bueno, bye, au revoir. Au revoir, chao. Bueno, esto es el cirque de Jafar, como estáis viendo, ¿vale? No es, es terrible, ¿eh? Terrible, terrible. No hay, no hay camino, no hay nada. De nada, de nada. Pero está muy chulo, merece la pena. Lo que pasa es que está lloviendo, no me fío que vuelva a salir a Ramblas y estamos aquí con las motos. Así que quiero salir de aquí cuanto antes. Ya hemos tenido bastante agua estos días atrás y hoy parece que vamos a tenerla de nuevo. Por otro lado, las setters han ido muy bien. Nunca hablo de las motos porque yo el movimiento se me muestra andando, que están ahí. Pero como esta era un poco el hecho en sí de que la moto era pequeña, de 125, que la gente me dijo, ¿125? Sí, en el cirque de Jafar. ¿Qué pasa? ¿Eh? Claro, lo que pasa es que es un payaso, no soy yo, el payaso del cirque de Jafar, ¿no? Al final, que era un poco esa unión que algún día se me vino a la cabeza. Se estrecha, se hace un pelín más grande, pero bueno, se puede pasar con la moto. Mirad, qué impresionante, ¿eh? Chulísimo.
pita en mano. Ahí está mi sitio. Y la nueva pista. Ahí, Liz. ¿Ya, pero que fuera del medio? No. Donde veamos que nos guste. A ver. Está guapo, ¿eh? Hay mucho ruido. Me tiene muy molesto todo el ruido que hay aquí. ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Que alguien me lo está mirando. Sí, bueno, eso sí. Aquí la gente vive en el monte. Aquí en todo lado. Arriba, ¿eh? Claro. No sé lo que va. Tío, pero mira la montaña por ahí. La Virgen. ¡Buah! Impresionante, ¿eh? Y no, en el vídeo no se aprecia. Pero bueno. Vale, vamos a seguir. Que se va a parar porque no me va a seguir. Lo que ha faltado, que lo estrelle. No me obedecía. Son las que tengo, no tengo otra ahora, a día de hoy. Así que esto es lo que vamos a poner. Está de moda esto. Bueno, esto es el albergue al que nos hemos venido a dormir. Muy humilde, muy buena gente, ¿vale? Y aquí tenemos que están haciendo el tallín. ¿Así? La niña le está ayudando a la mami a hacer el tallín que ya lo tiene puesto ahí. ¿Vale? Calentando algo. ¿Vale? Para que tú veas. No veas. Y por aquí viene la otra hija de bebé que viene por aquí. Quedan... ¿Qué? ¿Vale? Muy humilde. Y muy, muy humilde el albergue, pero lo suple con. ¡Ay! Lo suplen con la alegría. Mira, mira la alegría. Lo suplen con la alegría. ¡Ah! Vale. Ojalá. En fin, estos sitios son los que merece la pena venir. A ver este tipo de persona y a encontrarse con ella. Y a. A esta situación de vida que te da mucho que pensar, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Bueno, curiosidades estas de los albergues estos perdidos de la mano de Dios. Agutí, que no lo he dicho, ¿vale?
se me hacen trastiros de los nombres. Mira, voy a entrar por aquí. Pulgas y todas esas cosas las tienen conmigo de casa. Mira, uy, la vaca. Uy, la vaca es que topa, no ves que está topando. Que haya ido a oveja. Pero la vaca topa, mírala. Vale. Subsistencia pura y dura. Vale, mirad los techos. Cedro y lo otro también. Madera de cedro puesta así. Se ha soltado. Entero que se ha soltado. Mira que se ha soltado la vaca. ¿Cómo corre el tío? Y ahora mira lo que hay aquí. Ay, mira. Un burro y un mulo. O algo así. ¿Vale? La hecha de comer antes están comiendo la gallina. Por aquí. 2100 metros de altura ahora mismo aquí. Falta un pelín en el aire. Si no, está confundido, mira. Esto lo tienen almacenado porque nieva tanto que se quedan aislados. ¿Vale? Y tienen que tener cosas para subsistir durante todo ese tiempo. En fin, subsistencia pura y dura, pero felicidad. Las niñas siempre sonriendo, la mujer siempre sonriendo y el hombre siempre sonriendo. ¿Libertad? Yo también lo creo. ¿Vida dura? También. Pero mira, qué interesante.